Bueno, pues voy a hablaros de lo que más sé, que es de robótica educativa. Entonces, voy a hablar un poco de qué es la robótica educativa, porque a mí me parece muy evidente, pero no es cierto que lo sea para gente que no está en el mundillo. Hacer un poco análisis de cómo están las cosas y de cómo se trabaja en la robótica educativa y a mi juicio, qué retos se afrontan o hay que afrontar con la robótica educativa. Y lo primero casi es presentarme, porque diréis, ¿qué hace esta mujer, Lía, que es profesora en físicas, hablando de robótica educativa? Bueno, yo soy profesora en físicas desde septiembre nada más, pero en los últimos años siempre he estado vinculada a la robótica. Yo hice mi tesis de robótica y estuve en el CSIC, luego en la Carlos III, pero en los últimos años he estado dedicada a la robótica educativa desde una pequeña empresa, Logix 5, que fundamos en el 2011 con idea no de hacer robótica educativa, sino ingeniería. Pero bueno, afortunadamente se nos cruzó la robótica educativa por medio, y digo afortunadamente, pues si no hubiéramos tenido que cerrar. Entonces, en ese sentido, afortunadamente. Entonces, os voy a hablar desde esa óptica mía, ¿no? Desde una, iba a decir dueña, pero bueno, dueña y becaria, ¿no? De qué es lo que pasa en las empresas pequeñas, de una empresa de robótica educativa, miembro de Hisparrob, que también os hablaré más adelante. Y en concreto del grupo temático de robótica educativa que estuve coordinando unos años, y también desde la parte europea de todo esto, que es la Semana Europea de la Robótica y las actividades que se hacían. Luego voy a profundizar más en esto cuando un poquito más adelante en la presentación. ¿De qué os voy a hablar? Pues solo os voy a hablar de tres cosas realmente. Inicialmente voy a hacer una aproximación a la robótica educativa, a lo que es la robótica educativa, qué tipo de cosas se hacen. En segundo lugar, lo que voy a hacer es desde mi experiencia en esta empresa pequeña, contaros un poco cómo está la robótica educativa en España, cómo funcionamos las empresas que trabajamos en ello, qué cosas hacemos, ¿no? Y el tercer punto, que es estos retos, ¿no? Los aspectos que yo creo que hay que afrontar en cuanto a robótica educativa. Venga, pues vamos con el primero, ¿no? ¿Qué es la robótica educativa? Sorprendentemente, la robótica educativa no es algo que sea tan moderno. De hecho, la primera persona que pensó que la robótica educativa podía ser importante es este hombre de aquí, Seymour Papert. Papert era un matemático, murió no hace mucho. Era un matemático que siempre estuvo muy interesado en cómo se aprendían las matemáticas. De hecho, Papert estuvo trabajando con Piaget, uno de los padres de la educación del constructivismo, y fue la primera persona, Papert, el que pensó que la robótica y los ordenadores podían ser útiles en el aprendizaje. Y lo hace os voy a contar, desde su experiencia personal. Os voy a contar esta cita que tengo aquí, que para mí es una preciosidad, en un libro que es una maravilla, que se llama Mindstorm. En Mindstorm, Papert, en el prólogo, cuenta su experiencia. Su padre, creo que era su padre, tenía un taller y él se crió al lado de un taller de coches. Entonces, desde pequeñito, Papert jugó con engranajes. Y él cuenta en este párrafo de una manera súper bonita cómo esos engranajes para él fueron el objeto físico que le permitió aprender conceptos abstractos. Y concretamente habla de dos cosas. Habla de cómo cuando estudió la tabla de multiplicar, para él la tabla de multiplicar eran engranajes. Y más adelante, cuando aprendió a resolver ecuaciones, muchos de los pasos que él daba, él los pensaba en forma de engranajes. Entonces él dice que los engranajes, sirviendo como modelos, metieron en mi cabeza muchas ideas que de otro modo hubieran sido abstractas. Es lo que llama el objeto de aprendizaje, él. Y lo que propone Papert en esos inicios, que estoy hablando del 68, del 1968, es que los ordenadores y la robótica sean esos objetos de aprendizaje que permitan a los niños pasar de aprendizaje de un objeto concreto a ideas mucho más abstractas, ¿no? Y le permitan hacer esa unión. Su trabajo es brillante y, de hecho, luego cuando volvió a Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Papert desarrolló el primer lenguaje de programación orientado a la educación, que es el Logo, y el primer robot educativo, que es un robot que era una tortuguita, Turtle,
Y que yo no sé si habéis tenido ocasión en algún momento de usar un módulo que hay de Python, de el Pygame, para enseñar, para desarrollar pequeños juegos, y se usa mucho en educación. Tiene un icono que es una tortuga. Hay un robot también educativo que es una tortuga. Todos son homenajes a este hombre que fue un visionario. Un visionario, pero realmente un visionario muy adelantado a su tiempo, ¿no? Porque desde el 70, en el 68, las ideas que él proponía eran difícilmente llevadas a la práctica porque no había ordenadores personales en muchas casas, desde luego no los había en escuelas, y era completamente impensable para alguien que no fuera un experto ponerse a trabajar con un robot. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 68, que Papert tiene estas ideas y empieza a trabajar en ese logo, hasta hoy en día, que parece que no, que si uno no hace robótica educativa, los niños no están aprendiendo nada en el cole, ¿no? Pues pasan varias cosas muy importantes. La primera de ellas, en el 2003, un discípulo de Papert, que es Mitch Resnick, desarrolla en el MIT también Scratch. Scratch, para los que no lo conozcáis, es un lenguaje de programación gráfico por bloques orientado a la educación, es decir, orientado a los niños, a que los niños aprendan a programar. Scratch aparece en el 2003, es verdad que se populariza un poquito más tarde, y pasa otra cosa importante, que es que en el 2005 nace Arduino, ¿no? Porque los robots eran absolutamente, desde luego en los 70 eran inasequibles para la mayoría de las personas, no solo en aspecto técnico, también económico, ¿no? Eso ha cambiado un montón. Aún así, pasan muchos años, ¿no? Desde esos primeros 2000, cuando yo empecé a hacer robótica educativa, estoy hablando del 2012-13, cuando yo iba a los coles a contar, o a las asociaciones de padres, o a centros culturales, a contar, vamos a hacer un taller de robótica educativa, venga, vamos a probar, a ver cómo funciona. Realmente había mucha gente que tenía en la cabeza la imagen esta que os estoy poniendo, ¿no? Del cómic este. Y pensaban que yo lo que iba a llevar era un robot que diera clase a los niños. Bueno, imaginaros la hostilidad con la que se me recibía en muchos sitios, ¿no? Pero yo sacaba allí los materiales y veían que no, que se trataba de otra cosa. Entonces, realmente ha tardado en empezar a entenderse que la robótica podía ser una herramienta importante en la educación. Ahora está muy de moda y de hecho está tan de moda que muchas veces yo creo que se llama robótica educativa a cosas que no son robótica educativa. Y os he puesto aquí dos términos que se asocian mucho a la robótica educativa y que es cierto que tienen relación, pero que no son exactamente robótica educativa. La primera es programación. Yo no os voy a contar a vosotros qué es programar, vamos. Sabéis seguro que muchísimo más que yo, ¿no? Es verdad que los robots educativos, cuando uno trabaja con robots, hay que programarlos, pero uno puede programar cosas que no son robots. De hecho, se puede trabajar con los niños usando el lenguaje este que os decía, Scratch, solo programación, o incluso se pueden hacer aplicaciones móviles. Hay un entorno también del MIT que se llama App Inventor, que permite desarrollar aplicaciones móviles. Bueno, pues está guay que los niños hagan programación, pero eso no es robótica, eso es programación. Y luego hay un concepto que este se está poniendo de moda recientemente, de unos cuantos años para acá, que es el pensamiento computacional. ¿Qué es esto del pensamiento computacional? Os lo cuento porque justo estas son las palabras que aparecen en el currículum. Cuando hablan los profesores y autoridades educativas acerca de incluir la robótica educativa en la programación, hablan siempre del desarrollar el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una idea, una definición de esta mujer, que es Jennifer Wing, que se dedica a las ciencias de la computación, y ella lo define como el proceso por el cual un individuo, a través de habilidades propias de la computación y del pensamiento crítico y lateral, logra hacerle frente a problemas de distinta índole. Bueno, en una traducción así casera que hago yo, el pensamiento computacional es usar metodologías y habilidades propias de la computación, como por ejemplo la separación de un problema en pasos más sencillos, la repetición, la toma de decisiones en problemas que no son del entorno computacional. Entonces,
Esta mujer desarrolla esta idea, yo creo que el artículo donde sale publicado por primera vez Pensamiento Computacional, no sé si es del 2006 o por ahí, y ahora mismo se empieza a poner de moda. Entonces, en muchos sitios se habla de pensamiento computacional como equivalente a robótica educativa, y no es así. Es verdad que la robótica educativa nos ayuda a desarrollar el pensamiento computacional, pero no es ni de lejos la única manera. Se puede desarrollar, trabajar el pensamiento computacional, que es súper importante y de hecho está recogido en el currículum con niños y con adolescentes a través de otro tipo de actividades. Por ejemplo, os invito, si tenéis curiosidad, a mirar actividades de un tipo que se llaman de programación desenchufada, que es desarrollo de pensamiento computacional con lápiz y papel, donde hacemos actividades que no necesitamos ordenador, pero sí estamos desarrollando habilidades propias de la computación, ¿no? Bueno, si esto no es robótica educativa, ¿qué tiene que tener la robótica educativa, bajo mi punto de vista, para que sea robótica educativa? Pues lo primero, para mí es indispensable que tenga un robot. Y esto es verdad que puede sonar como de perogrullo, ¿no? Pero en el entorno educativo, no sé si alguno tenéis experiencia o habéis oído esto, muchas veces se habla de robótica educativa sin robots, porque están trabajando cosas de programación o conceptos de programación. Bueno, pues eso está muy bien, es programación, pero no es robótica educativa. Y aquí os voy a plantear algo que para mí todavía es una duda, que no lo tengo claro. ¿Puede, por ejemplo, ser robótica educativa trabajar con los chavales programando un simulador de un robot? Yo creo que es una de las preguntas, la retomaré al final de la charla, que todavía yo desde luego la tengo sin resolver y no he visto nada en la literatura en ese aspecto, ¿no? ¿Podemos llamar robótica educativa si los chicos trabajan solo con un simulador? Pues yo no lo tengo claro. Pero bueno, en todo caso, para mí tiene que haber ahora mismo, hasta que alguien me demuestre lo contrario, un robot físico. El segundo de los puntos es que ese robot ha de ser programable, de alguna manera. Hay muchas maneras que ahora veremos de programar un robot educativo. Y esto, que también yo entiendo que quizás en este auditorio parezca algo de perogrullo, pero tampoco lo es, porque yo no sé si habéis visto los robots que se usan con niños muy pequeños. Estos robots tipo una abejita o un ratoncito, ¿no? Y realmente lo que hacen estos niños pequeños es cogen este dispositivo y le dan a las flechitas para que se mueva para adelante, para atrás, izquierda, derecha, y se mueve, pero no lo están programando, ¿no? Y eso está casi, os diría que estandarizado, que se llama robótica educativa. Eso para mí no es robótica. Está muy bien que lo hagan los niños, que yo no digo que no. Está muy bien porque estás desarrollando justo lo que es el pensamiento computacional, la secuenciación, lateralidad. Hay muchas cosas que se están desarrollando con esos dispositivos, pero es un error llamar a eso un robot. Y yo creo que es muy importante que seamos rigurosos, porque si no, al final podemos llamar robótica educativa a casi todo, ¿no? Y el tercero de los puntos es que la robótica educativa tiene que tener un objetivo educativo. Es decir, si tenemos nosotros podemos tener un Fab Lab, podemos tener un makerspace y trabajar y hacer robots y pasárnoslo genial por el simple hecho de querer hacer un robot. Y está muy bien, pero eso no tiene un objetivo educativo. Eso no es robótica educativa, es robótica. Podemos, por ejemplo, también estar desarrollando, y esto se hace mucho con chavales, robots para competiciones. Si nuestro objetivo es simplemente presentarnos a la competición y ganar esa competición, eso es robótica, pero no es robótica educativa. No sé si me estoy explicando, ¿no? Tiene que haber un objetivo educativo por detrás. Entonces, os voy a enseñar ahora alguno de los robots que se usan en el entorno educativo. No sé si los conocéis, me resultan, como no os veo, no sé qué cara estáis poniendo, si esto lo conocéis, os suena, no os suena. O incluso si me estáis oyendo. Pues la verdad es que no, si nos puedes dar alguna explicación. No suenan, vale, fenomenal. No, quería un poco de realimentación porque ya tenía duda, digo, igual no me están oyendo y estoy hablando sola. No, te oímos bien, perfectamente. Vale. Y perfecto. Además, tienes un discurso totalmente entusiasta, lo cual es fantástico. Genial, pues sigo y os cuento de los robots entonces. Bueno, os he puesto aquí, ahora hay muchísimos.
sea, esto cuando yo empecé a hacer robótica, nada más estaba Lego. Este primero que os pongo aquí, ¿veis el ratón cuando señalo? Y lo vemos perfectamente, ¿eh? Vale, pues Muy este bien. de aquí es el nuevo modelo de Lego, que se llama Lego Spike, que tiene, como veis, tiene piezas. Lego es lo primero, que eso fue el primer fabricante de robots educativos. De hecho, Lego, el primer kit de robótica que sacó es el Lego Mindstorm, que si alguno sois así de mi edad, un poquito más jóvenes, igual habéis tenido la suerte de trabajar en un instituto con él. Este Lego Mindstorm se llama Mindstorm por Papert, por Seymour Papert, por su libro, porque él colaboró en el diseño, ¿no? Lego, este es el último que ha sacado hace un año y medio o dos, el Spike, tiene sus piezas, sensores, y este ya se puede programar con Scratch, también con un lenguaje de bloques. Es un material de buenísima calidad, muy robusto y muy caro también. Si uno lo mira a largo plazo, es verdad que la relación calidad-precio es buena, pero es un desembolso. Este otro que os pongo de aquí, azul, este se ha puesto muy de moda también, se puso muy de moda hace unos años, porque este era muy barato. Este robot, el Embot, es una carcasa de metal y luego lleva pues, los típicos sensores de infrarrojos, de ultrasonidos, los motorcillos y una placa basada en Arduino. Y ha estado valiendo entre 80 y 100 euros, que es un precio relativamente económico para un robot. A mí me gusta menos, y ya profundizaré un poco después, porque al final esto es un coche. O sea, con Lego nosotros tenemos piezas y puedes construir lo que quieras con los niños, pero aquí tú tienes un coche. Entonces, un coche con unos sensores tan limitados, porque cuando hacemos robótica educativa, al final los sensores son baratos y sencillos de manejar. No podemos meternos en muchas más profundidades con los chavales. Al final lo que puedes hacer son tres cosas, seguir líneas y evitar obstáculos y muy poquito más, ¿no? Entonces me parece menos versátil. Justo debajo del Embot os he puesto una plaquita, que esta placa ahora mismo es, yo diría que el número uno en materiales de robótica educativa. Esta placa es la Microbit, está desarrollada por la BBC junto con el apoyo de Microsoft. Y es una placa que no está basada en Arduino, tiene un microcontrolador y tiene integrado pues, una matriz de LEDs, unos botoncillos, un acelerómetro y unas entradas y salidas. Ya de por sí, esta placa nos permite hacer muchísimas cosas. Se puede programar tanto en Python como en lenguaje de bloques, más sencillo. Pero además es que esta placa se puede conectar con alguna shield y ponerle motores y hacer mogollón de proyectos. Y tiene muchísimo soporte y como se está usando mucho, pues tiene cada vez más recursos, ¿no? Y más ideas para trabajar con ellas, algunas muy divertidas. Yo, por ejemplo, he hecho la mano de Thanos con esta, que con el acelerómetro, al mover la mano o al hacer ciertos gestos, se ponía de colores distintos, tal, bueno, divertidísimo, con los chavales. Y además tiene una ventaja increíble, que es que hay ahora mismo un pack con la placa, portapilas y unos cocodrilos para conectarlo, y creo que son, no llega a los 30 euros. Entonces, es económico. En esta otra foto os he puesto una imagen de una feria en la que estuvimos nosotros, en la que estuve yo. Y aquí son los materiales con los que en Logix trabajábamos, que son unos materiales coreanos. Ya os contaré luego que Corea ha sido uno de los pioneros en robótica educativa, hubo una apuesta del gobierno brutal en los 2000 y eso llevó a que muchas empresas desarrollasen materiales de altísima calidad. Aquí veis de lejos un robot camarero y una pinza que se están hechos con el maletín este que aquí hay aquí en medio, que es el ComaBrain, y que para mi gusto es uno de los mejores materiales del mercado. Yo sé que esto parece un poco publicitario, pero no lo es, porque es un material de piezas muy grandes para niños pequeños que se programa con tarjetas, que eso es una auténtica locura, es una maravilla, os lo voy a contar después. Y aquí hay otro material también del mismo estilo, con piezas que nos permite mucha más versatilidad en los proyectos, como pasa con Lego también, pero no pasa con el cochecito del Embot. Y aquí simplemente os he puesto un ejemplo, este robot es un robot libre, que está en todos los planos en la web, que se llama Otto, y que se hace con Arduino y se imprime en 3D la carcasa. Y tú puedes bajar absolutamente todo y montarlo. Estos robots tienen todos los materiales que hay desarrollados de esta manera con Arduino. Son súper económicos, están muy bien, pero de cara a la educación tienen un pequeño inconveniente, que es que necesitas ser relativamente experto para hacerlo. No es accesible para profesores sin formación técnica. Pero bueno, ahí están y yo creo que es bueno conocerlos.
¿Vale? ¿Y cómo se programan? Pues lo que os decía antes del Goma Brain. Esto es una pasada. Yo siempre lo contaba cuando iba a los coles. Para mí es la ideal primera introducción a la programación para niños. Esto yo decía que era la programación a la antigua usanza, como las tarjetas perforadas. Solo que estas no son perforadas. Entonces, ¿qué tienen los niños? Pues los niños tienen una colección como de cromos, de tarjetas, cada una con un comando distinto. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es seleccionar en función de lo que quieren que haga su robot la secuencia correcta y se la pasan al robot como una tarjeta de crédito, con un lector de tarjetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tarjeta de si la entrada en B está activa, entonces el robot va para adelante. Si la entrada en A está activa, el robot gira a la izquierda. Si está activa la que está en C, enchufada en C, gira a la derecha. Y si no hay ninguna activa, se para. Y esto lo repetimos en bucle. Programar, aunque a nosotros nos parezca que no, es una actividad muy abstracta y a los niños les cuesta un montón entender esto de programamos en el ordenador lo que hace el robot. La carta es un objeto físico. A ellos les permite romper esta barrera de lo abstracto y empezar a desarrollar estrategias propias de la programación y de la programación física de robots, porque estamos hablando de entradas y es más fácil dar el salto. Y lo pueden programar niños desde edades muy, muy tempranas. Yo lo que hacía muchas veces era, por ejemplo, hacíamos el programa y un compañero programaba a otro y hacía de robot. De esta manera, antes de programar el robot, de esta manera, pues iban entendiendo la importancia de la secuencia, de separar cada uno de los pasos que tenía que darlo, tanto el que programaba como el que hacía de robot y era programado. A mí me parece una idea súper brillante de este material coreano. El siguiente paso sería programar con bloques, lo que es el Scratch del que os he hablado antes, el lenguaje este gráfico. El Scratch es estupendo y lo podéis ver en la web, pero no es un lenguaje que esté adaptado para programar dispositivos, ¿vale? Para hacer juegos, para hacer aplicaciones, pero no podemos programar un robot. Entonces, lo que hay es variaciones de ese Scratch, de ese lenguaje de bloques, que sí que ya tienen el software necesario para convertir el código este de bloques en un código pues en C o en el lenguaje que nuestro microprocesador sea capaz de interpretar, ¿no? En este caso se ha puesto un código de bloques que está basado en una herramienta de Google que se llama Blockly, que permite personalizar los bloques y añadirles el código necesario para poder ejecutarlos en un robot real, que está desarrollado por Qibotics. Qibotics es una organización que nace de la Universidad Rey Juan Carlos y que se dedica a la robótica educativa, a promover la robótica educativa. Entonces, tiene este entorno de programación web donde los chavales pueden ir eligiendo los bloques y construir un programa y programar tanto un simulador como algunos de los robots, como por ejemplo el Embot o el Lego Spike. Claro, ¿qué pasa? Pues que esto es una introducción muy buena para empezar a programar, pero cuando uno empieza a hacer programas complejos, y ese es el momento de cambiar, o el lenguaje de bloques es muy farragoso y resulta pues incómodo. Entonces ese es el paso justo para cambiar a un lenguaje de programación, entre comillas, normal, ¿no? De código. ¿Qué lenguajes se usan en robótica educativa? Pues en robótica educativa actualmente se están usando sobre todo Python, porque es, yo diría, que la entrada natural a un lenguaje de programación de código, de lo más sencillo que hay. Y aquí os tengo el mismo ejemplo de la misma plataforma de Qibotics, pero en Python, una programación en Python en un simulador de un dron. Y el otro es C. C es verdad que como opción fácil de empezar a programar, pues no sería mi opción, pero como muchos de los robots educativos están basados en Arduino, de ahí que lo que se trabaje sea en C. Pero yo no he recomendado nunca trabajar, bueno, ni siquiera en lenguaje en Python antes de los 12-13 años. Y desde luego en C ni siquiera. Hay alguno que se programa en Java, pero son los menos. Lo que más se usa es Python y C. Vale, hemos visto los de los componentes que os decía yo que tiene que tener la robótica educativa. Hemos visto el robot físico, los que se usan en educación, la manera de programarlo. Y voy ahora al punto de la educación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosas, qué objetivos, ¿no? Se pueden, aparte del objetivo natural de aprender lo que es un robot y aprender alguna cosilla de programación y de robótica. Para mí la gran potencia de la robótica educativa es trabajarla como herramienta para trabajar otros objetivos. ¿Por qué?
Pues porque lo primero, porque es una herramienta divertidísima. Incluso si se hace algo creativo, a los que no les gusta demasiado la parte de robótica, los chavales que no son tan tecnológicos, les gusta, ¿no? Y os he puesto aquí un ejemplo de un campamento nuestro de verano, donde toda la semana los chavales estuvieron trabajando en torno a hacer otro planeta. Entonces, si os fijáis, aquí en este otro planeta, pues hay por aquí un volcán, hicieron una base espacial, algunos hicieron un rover, una sonda espacial, había por ahí una nave espacial. Es una manera natural de trabajar en equipo también. Y divertida, ya os digo. Dos aspectos muy importantes. El primero es que lo que estamos haciendo es trabajar en una resolución de un problema, porque al final cuando nosotros construimos un robot y queremos que no se choque, estamos resolviendo el problema de cómo construir y programar un vehículo que no se choca. Y un aspecto muy importante también es que nos permite anticipar conceptos de manera práctica. ¿Qué quiero decir aquí? Que cuando nosotros estamos trabajando con nuestros robots, pasan cosas. Porque están en el mundo físico. Pasan cosas como que el robot desliza, o que el robot no puede subir por una cuesta, o que estamos trabajando con infrarrojos, queremos probar el robot en la calle y no funciona porque la luz del sol está saturando el sensor. No es que les vayamos a explicar a los niños esos conceptos, pero cuando esos niños, cuando ese chaval va y le cuentan en la clase de manera más teórica, el rozamiento y las fuerzas, él ya tiene experiencia práctica de que cuando intentó trabajar con su robot tuvo que ponerle orugas o una goma en las ruedas porque si no deslizaba. Ese enlace casa con lo que decía Papert al principio de es el objeto físico que ancla mi aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Y luego, el otro gran punto que destaco yo siempre de la robótica educativa es que es difícil. Es decir, hay muchas cosas que pueden fallar en la robótica educativa. Vamos, cuando uno hace un robot, porque nos confundimos al construirlo, porque no eran las piezas correctas, hemos programado mal, no funciona y hay que buscar soluciones. Como es divertido y los chavales suelen estar bastante motivados, no les cuesta o les cuesta menos buscar otro tipo de soluciones, pensar por qué han fallado, con lo cual estamos trabajando algo que hoy en día es muy importante, que es la tolerancia al fracaso. Bueno, pues es que no funciona y hay que seguir, ¿no? Y cuando adquirimos esa tolerancia al fracaso, además estamos trabajando la confianza, la seguridad y la autoestima, ¿no? Os cuento ahora una pequeña anécdota de una vez que en un taller que estaba preparándolo con la dueña del sitio y me decía, ¿y qué les vamos a dar de premio a los niños cuando acaben? Y yo le decía, Isa, que no hace falta ningún premio, que el premio es hacer el robot y que funcione. ¿Qué más premio necesitas? No tengo que darle una pegatina ni un caramelo. Si es que ya funcione tu robot es un subidón brutal, si nos pasa a los mayores. Entonces, esos son aspectos súper importantes, aparte de que estimula la imaginación, que como es una actividad difícil exige concentración y la psicomotricidad, el hecho de trabajar con las manos, ¿no? Que últimamente nuestros chavales trabajan mucho menos, hacen muchas menos actividades manuales y esas actividades manuales, según los neurocientíficos que se dedican a cosas de educación, mantienen que cuando nosotros trabajamos por las manos, con las manos hay las áreas del cerebro que relacionadas con la memoria a medio y largo plazo se estimulan por el solo hecho de estar trabajando con las manos. Con lo cual cada vez es más importante, o a mí me parece más importante, ¿no? Acelero un poco porque vamos un poco tarde. Os iba a poner aquí unos vídeos, pongo muy brevemente un trocito de alguno para que vierais experiencias reales, ¿no? Este es de un cole de Pamplona trabajando en sexto de primaria con el M-Bot. Adelanto un poco porque de aquí simplemente quiero que veáis dos cosas. Que oigáis el ambiente de diversión y que veáis el código que están desarrollando los chavales. Que si os fijáis en la pantalla, pues eso es un código de bloques. Paso al siguiente, que estos son de este vídeo lo que quiero que veáis es cómo niños de 3 años están trabajando con las piezas que os contaba del robot que se programa con tarjetas. Entonces, esto con ayuda de la profe lo han programado, pero lo han montado ellos. Es verdad que montar estas piezas no dista mucho de lo que es el montaje, de lo que es
trabajar con otro tipo de bloques. Pero hombre, es un plus el luego poderlo programar, ¿no? Y que se mueva. Y a mí me fascina el trabajo con niños tan pequeños, que sean capaces de hacerlo. Y ahora os voy a mostrar ya para, como último ejemplo, para este que es en una clase de segundo de primaria, con robots de los típicos de. Le voy a quitar el sonido para que me oigáis, de los típicos que hacen todos, ¿no? El sigue líneas, el evita obstáculos. De aquí quiero que os fijéis en cómo los niños, sin que nadie les dirija nada, van probando cosas que pasan o que no pasan. Por ejemplo, le van poniendo la mano delante cuando el robot este ni se entera de que tiene la mano delante. Le han hecho una ruta muy escarpada que el robot no es capaz de seguir. Adelante un poquito para que veáis, el robot de este esquiador es igual, es simplemente en infrarrojo que no se cae de la mesa. Pero ellos van probando y van, ahora un poquito más adelante, van a separa la mesa, ella la junta, él la separa. Bueno, toda esta parte de experimentación que nos permite la robótica sin que haya ningún tipo de dirección, a mí me parece súper importante de cara al aprendizaje, ¿no? Bueno, yo ahora os voy a contar mi experiencia y la experiencia de la robótica en España. ¿Cómo empezamos nosotros en la robótica? Pues de casualidad. Ya os he dicho antes que nosotros, nuestra idea no era hacer una empresa de robótica educativa, era hacer una empresa de ingeniería y de desarrollo y de robótica. Y algo hicimos. Pero justo estaba yo haciendo un proyecto que luego no salió nunca, cuando mi hija en clase de 4 años empezó a trabajar las profesiones y dibujó a su madre haciendo un robot. Cuando yo fui a buscarla ese día al cole, la profe salió corriendo detrás de mí. Ay, ¿tú no podrías venir al cole a contarle a los niños? Yo ni me había planteado nada de la robótica educativa hasta entonces. Pero oye, yo llegué a la clase y me llevé el robot, que eso sí que era un robot no era un robot educativo, y me quedé fascinada por la cantidad de preguntas, todo lo que surgió en esa clase. Lo llevé luego a la clase de mi hija mayor en primaria, me pasé toda la mañana en el cole. Y ese día comenté con mis socios, digo, jo, yo igual aquí podemos aportar desde nuestro conocimiento en robótica. Y así empezamos nosotros. La mayoría de las empresas que hay en España de robótica educativa, que trabajan con robótica educativa, son parecidas a la nuestra. ¿De qué vivimos? ¿De qué vive una empresa así? Pues una empresa así vive sobre todo de las extraescolares de los coles. Un poquito, ojalá fuera más, de formación a profesores y un poquito, y ojalá fuera más, de venta de material. Aunque ahora está complicado porque todo este material viene, en nuestro caso, de China y de Corea, con lo cual la cosa está difícil. Como nosotros. Que hacemos las cosas bien, aunque es costoso, ciertamente es costoso mantenerse y la pandemia ha sido terrible, como nosotros hay muchos. Y hay muchos en torno a Sparrow. Sparrow es no sé si la conocéis, es la plataforma tecnológica española de robótica. Empezó hace muchísimos años como una plataforma tecnológica y hace menos años, yo creo que fue en el 2011 o 12, o, sí, por ahí. Algunos de las empresas que éramos miembros y sobre todo empujados por la Universidad Carlos III, transformamos la plataforma en una asociación con cuotas de los socios y montamos el grupo de robótica educativa. Originalmente la robótica educativa no tenía mucha presencia en Sparrow, pero en aquel momento de fundación pues, fue justo un momento donde habíamos empezado a hacer cosas juntos y unas cuantas empresas de robótica educativa empujamos un montón. Y yo estoy súper orgullosa tanto de Sparrow como del grupo de robótica educativa, porque hemos creado un entorno súper chulo donde empresas que somos competidores, porque muchas de las empresas que estáis viendo aquí hacen lo mismo que Logix, colaboramos y hacemos cosas juntos tratando de difundir la robótica educativa de calidad. Os invito a que si en algún momento de vuestra vida necesitáis a alguien que haga cosas de robótica educativa, busquéis dentro de Sparrow, porque las empresas que estamos ahí tenemos por lo menos el interés de la calidad, de querer la robótica y de querer la robótica educativa y hacerlo bien. Durante esos primeros años yo fui la coordinadora del grupo temático. ¿Y qué cosas hacemos? Bueno, pues tenemos varios proyectos súper chulos. El primero es los kits viajeros. Nos dimos cuenta de que había muchos profes que no tenían ni idea de robótica educativa o que incluso teniendo una pequeña idea,
no habían tocado nunca un material, no se podían plantear ni comprarlo porque es que no lo conocían. Entonces, con donaciones de las empresas y de algunos particulares, hicimos unas maletas que prestamos un mes a un profesor que nos cuenta brevemente lo que quiere hacer con ella. Tras ese mes se presta a otro cole y así van rotando, ¿no? De manera que los que se pueden ir teniendo ese primer contacto con... Teníamos proyectos con Hisparrob de kit viajeros, las jornadas de robótica y la coordinación de la Semana Europea de la Robótica, que es la tercera semana de noviembre, y que la verdad está muy chulo porque se hacen actividades, aunque el origen era acercar la robótica a la sociedad, pero últimamente, y gracias un poco al impulso nuestro desde España, se hacen muchas actividades educativas a lo largo de toda Europa. Si queréis echarle un vistazo a la web, está muy, muy guay. Y luego os comentaba que esto sí que lo que para mí me parece que son los retos que hay que trabajar un poco en la robótica educativa, ¿no? Y lo primero ahora mismo es tener claro qué queremos conseguir, qué objetivos queremos conseguir, porque en muchos casos cuando algo se pone de moda, como está ahora de moda la robótica educativa, parece que hay que hacerlo a toda costa y perdemos de vista el para qué hacemos las cosas. Entonces, repensar los objetivos. Yo estoy convencida de que la robótica educativa aporta, pero no está de más que esto se trabaje, se fije en el currículum, se dé formación a los profesores, ¿no? Que es lo que os contaba después. Y luego, el siguiente punto es, vale, sí, necesitamos evidencias científicas, porque hasta ahora lo que tenemos son intuiciones, o sea, de que las cosas funcionan y hablas con los profes que lo usan y dicen, sí, sí, y me lo preguntáis a mí, ¿y yo qué os voy a contar? Pues claro que la robótica educativa funciona fenomenal y trabajamos muchas cosas, pero no hay evidencia científica de ello. Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora, pues las personas que nos dedicamos más a la investigación en robótica educativa, estamos trabajando en conseguir esas evidencias, en analizar si de verdad la robótica educativa está contribuyendo a que nuestros alumnos mejoren su pensamiento computacional. Si es útil, que oigo que lo estabais discutiendo antes, si es útil empezar con lenguajes de bloques o no, y a qué edad en el caso de que sea útil, cuándo es bueno cambiar, cuándo un lenguaje de bloques es muy simplón para un chaval. Si trabajar con simuladores puede sustituir en alguna manera trabajar con robots, ¿no? Hay muchas preguntas ahí para las que necesitamos evidencia, necesitamos analizar, registrar de alguna manera los avances en el pensamiento computacional de nuestros alumnos y necesitamos poder analizar esos datos. Y el último de los puntos que os comentaba es la metodología, ¿no? Que hasta ahora, como esto es algo de reciente implantación en las aulas, cada cual hace lo que le parece. Entonces, yo creo que hace falta hacer un esfuerzo ahí en cuestiones de metodológicas. Y para mí, uno de los puntos clave es el tiempo. Que quizás esto es extrapolable casi a toda la educación, ¿no? Queremos, tenemos, y eso lo ven mucho los profes de tecnología, tienen un temario excesivo, entonces van a toda velocidad. Y no hay tiempo para reposar esos conocimientos, para que los alumnos puedan probar, experimentar y puedan tener ese, yo lo llamo el interiorizar, ¿no? El conocimiento. Y también en el caso de la robótica educativa, en extraescolares es que tenemos buena manera de trabajar porque trabajas al final con muy pocos alumnos, pero eso no pasa en las clases. Entonces la ratio es importante. Y luego lo que os decía antes de trabajar con las manos, que yo soy muy fan de hacer cosas, de construir cosas, porque esa construcción yo creo que aporta mucho a nuestros chavales, sobre todo hoy en día. Y los casos especiales me refería, por ejemplo, a profundizar más y trabajar más en entornos, por ejemplo, con alumnos con trastornos de espectro autista, que la robótica da muy buen resultado. Bueno, pues analizar y ver cómo hacerlo. Y eso es un poco así, ultra rápido, lo que me quedaba por contaros. Agradeceros y perdonar el que se me haya ido tanto rato y agradeceros vuestra escucha, que a mí es un tema que me apasiona y yo le cuento, o sea, me encanta hablar de ello.